En el Perú, las paredes siempre nos están diciendo algo. Y a pesar de permanecer quietas, a veces representan un gran movimiento. Paredes hechas de concreto, pero con un mensaje que nos ablanda. Y muros que comparten un mismo territorio con la finalidad de dividirnos. Por eso con Inca-Kola nos propusimos algo. ¿Por qué no hacer que las paredes en el Perú nos den un mensaje que sirva para valorarnos a pesar de las diferencias? El proyecto implica, para empezar, lo que es la unión, ¿no? La convergencia de varias culturas actuales. El concepto principal fue la peruanidad, la diversidad. Unir nuestros estilos, técnicas, puntos de vista, ha sido demasiado enriquecedor. He entablado lazos de amistad, no nos conocíamos, somos de diferentes lugares del Perú. A pesar de tener técnicas distintas, nosotros nos llevamos muy bien en el aspecto de respetar el trabajo de cada uno y es necesario tener esas diferencias para tener un aspecto un poco más multicultural. Juntos creo que se puede lograr mucho más. El arte lo que propicia es una conversación, darnos cuenta de que el Perú no es solamente una perspectiva, la tuya, sino que es de múltiples personas. Con este nuevo mural también como que nace la idea de poder transmitir un poco de arte a los niños, ¿no? Fue muy emocionante compartir nuestras perspectivas y visiones y ahora verlo plasmado es genial. Creo que también se ha visto jóvenes nuevos en este proyecto que tienen mucho futuro. Y lo más chévere de todo esto es que Inca-Kola le está dando la oportunidad a otros artistas de que puedan impactar a través de su propio arte, sus propios mensajes, su propia visión. Antes de participar en este proyecto, yo era personal de limpieza. Y cuando ya empezó, wow, es como un sueño para mí. Ahora que me dedico 100% al arte, quiero inspirar a nuevos artistas que también ellos pueden cumplir sus sueños. En mi carrera ha repercutido mucho participar en los proyectos de Inca-Kola porque de cierta forma siento que he llegado un poco más lejos y a más personas. Y también he conocido un poco más sobre su área de proyección social y cómo afecta también a la cultura de todos. Este tipo de proyectos es importante para los artistas porque nos ayuda a ganar visibilidad, nos ayuda a que muchos clientes vean con las marcas con las que estamos trabajando, ¿no? Y que están apostando por nosotros. Yo creo que debería seguir porque hay muchos artistas en todos lados que necesitan oportunidades como esta. Yo creo que lo mejor de haber participado en un proyecto como este ha sido la huella que hemos podido dejar en la comunidad. Estos murales tienen un poder transformador en los territorios. Además de poner en valor el trabajo de artistas locales, nos ayuda a reducir ciertos factores de riesgo como delincuencia o contaminación y al mismo tiempo a sentirnos orgullosos de nuestra diversidad cultural. Todo este barrio a veces está un poco descuidado y recuperándolo de la forma de darle el arte es excelente. Es un ejemplo para las demás urbanizaciones que den oportunidad, que den espacio en sus paredes de sus casas, en los parques más que todo, para que traiga el colorido de las pinturas hacia los niños. Todo era tierra nomás. Ahora con estas pinturas está muy hermoso el barrio. Y nos da gusto saber que este movimiento ya es una realidad y que de la mano de más artistas de todas las regiones seguimos trabajando en la creación de nuevos murales. Que nos recuerda que todos podemos pintar un Perú mejor, un Perú que nos dé gusto.